trío, zumba cum laude, toma 5. Cuando quieran. C4 puede ser considerado la vanguardia del 4 en Venezuela. Son artistas todos, pero todos son diferentes, ¿no? Entonces cada uno, y por eso que sobresalen. Mira, ellos han llevado la música de tradición venezolana a muchísimos nuevos niveles. Una maquinaria bien engrasada, donde cada pieza funciona a la perfección y no hay nada flojo. Sorprenden con su nivel técnico. Venezuela. Cosas que está haciendo C4 son las cosas que soñaría cualquier músico, cualquier artista hacer. Se empina la botella, se empina la botella, se empina la botella, se empina la botella, se empina la botella. Eso es lo bueno de ellos, que ellos pasan primero por el corazón. Que se ganaron este Grammy, bueno, mucha gente va a decir, oye, yo también quiero, ¿por qué yo no puedo hacer si C4 lo hizo? Ya cuando tú eres referencia de algo, ya es mucho más difícil porque tú no puedes ir para abajo. Más venezolano que el 4 es bien difícil. Con un 4 tú haces cualquier cosa, cantas, haces bailar a la gente, compones. Cuando a medianoche me levanto
y me encuentro tu cuerpo. Puedo dormirme soñando que te encuentras junto a mí. Ay, qué sueño tan divino tuve cuando en la mañana me levanto y me miro al espejo. Solo veo mi presencia, que con conciencia no vale nada, no vale nada. Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. Yo creo que es una fortuna que nosotros como venezolanos contemos un instrumento así. Se puede hacer casi que cualquier género musical y eso no lo sabíamos. Señores dicen que soy C4 Trío, mira y yo gozando estoy, que estoy que me muero. Sí, señores dicen que de la sabrosura que tiene este grupo, mira yo lo voy a acompañar por el mundo entero. Sí, señores dicen que soy Matupache. Chique, 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 el mundo entero. Donde nosotros estemos en cualquier lado del mundo, si vemos ese instrumento chiquito de cuatro cuerdas, ya decimos, aquí hay un venezolano también. La 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 la. Que lo digan los metales, que te saquen todos los males. Y si te doy un besito y te toco la manito y te digo que te quiero, que eres mi único anhelo. Creo que ellos son en gran parte responsables de enaltecer a tal punto el cuatro venezolano que llegaron incluso a tocarnos la fibra a muchas personas que pues sentíamos que la música venezolana era como un mundo un poco paralelo al nuestro. Pues no, no es paralelo nada. Allá cayó. Le pintaron su muñequito Etis en la acera. ¡Qué pena! Dibujaron su muñequito Etis en la acera. ¡Qué pena! Le pintaron su muñequito Etis en la acera. ¡Qué pena! Le pintaron su muñequito Etis en la acera. Que hace una música venezolana desde un contenido contemporáneo fabuloso. ¿Dónde está lo? Lo interesante que han hecho ellos es que ellos han expandido usando la música folclore como su ingrediente básico, han expandido esa sonoridad, ¿no? Y han llevado a hacer otro ritmo y otros géneros que han conectado a mucha más gente. Y ese es parte del éxito. Estamos haciendo aquí es porque amamos esto, porque amamos Venezuela, porque amamos nuestra música. Rajuña aquí, Rajuña Eva, Rajuña Jorge, Rajuña Héctor, también C4, también C4. Oye Gustavo, tócalo bien, toca sabroso, el Rajuña, el Rajuña. 10 años que estoy absolutamente seguro que es solo un primer ciclo de muchos más que les toca vivir. Este es el
el comienzo. Estos 10 años son el comienzo de algo grande, algo inmenso, llamado C4 Trío. Todos nosotros cuatro, tenemos la capacidad de seguir haciendo cosas buenas por la música y por el arte, ¿no? Seguir creciendo musicalmente, profesionalmente, para dar un gran aporte. Hasta echárnosla y decir en cualquier parte que tenemos una del folclore más hermoso del mundo. Y nosotros lo que queremos es buscar la mejor manera posible de mostrarlo en todas partes, porque sabemos que la gente se enamora fácil de esto. Y ahora es que vienen cosas importantes con C4 y mucha música venezolana para rato. Amigos, tumba la chiquera maquinolandera, es un placer. Ahí lo dije con Guaco y ahora con C4, que mi corazón a su lado no puede. Amigos, ahora tengo a otra. Viajes y placer. Eduardo, Héctor, Jorge y Gustavo dicen que la nueva es otra cosa. Amigos, esa me gusta más. Viajes y placer. Ahora no lo siento, mi amor. Ay, pero esto se acabó. Cuando a mí me han preguntado acerca de qué me parece el Grammy y ustedes, que ya la sonoridad de su disco fue premiada y ha estado varias veces nominado, yo digo, el Grammy mío son ustedes. Corp.